Agosto 13 de 1968. A las 17 horas se inició una manifestación de aproximadamente 150.000 estudiantes y profesores de las cuatro grandes instituciones educativas de la capital y de otros planteles de la ciudad y del interior del país. A lo largo del trayecto se incorporó un gran número de grupos y transeúntes. Se calcula que la columna de 5 kilómetros y medio que llegó al Zócalo la integraron más de 200.000 personas. La policía y el ejército no intervinieron. Los comercios permanecieron abiertos. La organización, coordinada por brigadas equipadas con magnavoces, fue impecable. Esas brigadas recordaban a los contingentes que sus consignas debían limitarse al pliego petitorio y evitar insultos a las autoridades. El respeto a esta disposición no impidió que el regente, sus jefes de policía y granaderos y el ejército fueran criticados con energía. Precedida por brigadas de orden y médicas en motos y automóviles, encabezó la manifestación la coalición de maestros por libertades democráticas con una manta que decía: los profesores reprobamos al gobierno por su política de terror. Entre los contingentes estudiantiles y magisteriales, varios grupos de obreros y campesinos apoyaron las demandas del pliego petitorio. Fueron fuertemente ovacionados por los manifestantes y por quienes desde las banquetas se solidarizaban con ellos. Las mantas y pancartas llamaban a respetar la Constitución y a organizar la resistencia popular. Otras proclamaban: luchamos contra la injusticia y la pobreza. Los verdaderos agitadores son el hambre, la ignorancia y la injusticia. Pueblo y estudiantes, unidos venceremos. Otras más exigían: no más bayonetas, basta ya de líderes charros. Con todo, la mayoría de las mantas se referían a los 6 puntos del pliego petitorio. Una manta advertía: pueblo, si amas la verdad, no esperes encontrarla en la prensa. Pero cuando la columna pasó frente al club de periodistas y algunos de ellos se solidarizaron con los manifestantes, estos les devolvieron entusiastas sus aplausos. La cabeza de la manifestación, iniciada en Santo Tomás, hizo su entrada a la Plaza de la Constitución como a las 20 horas y tuvo que esperar la llegada de los contingentes para iniciar el mitin. En este se leyó la carta enviada por Rico Galán y hablaron cuatro estudiantes y un profesor. Félix Raimondi, del Politécnico, afirmó: hemos venido sin regalías a este acto democrático como otro no había habido en muchos años atrás. El pueblo nos apoya contra la represión y por democratizar las instituciones contra los gángsteres sindicales. La secuela trágica encaminada hacia ferrocarrileros, maestros, telegrafistas, universidades de Sonora, Morelia, Tabasco, la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional hoy rinde su fruto. La lucha plantea una gran perspectiva para el pueblo pobre, su redención hacia las universidades, y la mantendremos hasta la satisfacción de nuestro pliego petitorio. Para concluir, Raimondi proclamó: basta ya de represiones. Gloria a la unión combativa de todos los estudiantes con el pueblo de México. José Taide, de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, advirtió: México es algo más que los discursos demagógicos. Son 20 millones de hambrientos y 10 millones de analfabetas. Taide parafraseó a Ricardo Flores Magón: duele que se diga la verdad para el que oprime y engaña, pero los que la practican la aman. Y concluyó: ser soldado es ser máquina, y ser máquina es degradante. A nombre de la coalición de maestros, tomó la palabra el profesor Fausto Trejo, quien aseguró: este movimiento es precisamente para que la Constitución y las libertades democráticas sean respetadas. Consecuentemente, exigimos la libertad de los presos políticos. Como maestros, tenemos obligación de formar conciencia. ¿Creen las autoridades que podríamos permanecer indiferentes? No. En nombre de la coalición de maestros, digo presente y estamos con ustedes. Trejo afirmó también:
Si las escuelas son tribuna de la cultura, nosotros nos erigimos en tribunal de la cultura para llevar el caso ante el Congreso de la Unión y los cuerpos competentes. Eduardo Valle, de la UNAM, recordó que hoy se cumplen 17 días de lucha combativa y señaló que a pesar de las acciones del enemigo, como los charros de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, estamos aquí para luchar por las libertades. Nos fortalecemos día a día porque el problema estudiantil lo hemos sabido enmarcar en el pueblo y es ahora de lucha social. El estudiantado debe prepararse para una larga lucha e ir a las fábricas y colonias proletarias a explicar los motivos del movimiento. Ariel Contreras, de la Escuela Nacional de Maestros, dijo: "Hemos salido para defender la legalidad. A la juventud corresponde luchar por formas de vida racionales y libres". Al concluir el mitin, se hizo un minuto de silencio en memoria de los estudiantes caídos y se cantó el himno nacional. Hoy, 13 de agosto de 1968, se publica el primer número de La Gaceta, boletín informativo del Comité Coordinador de Huelga de la UNAM, en el que se darán a conocer informaciones y materiales del movimiento que de otra manera no circularían. Su tiraje, hecho en las instalaciones del Departamento de Publicaciones de la UNAM, ocupadas por los estudiantes, es de varias decenas de miles de ejemplares.